Bienvenido a un episodio especialísimo de Acento Venezolano. Yo hoy estoy muy contenta, estoy muy emocionada y sobre todo estoy muy orgullosa de la persona que vamos a tener el día de hoy. Como ustedes saben, Acento Venezolano sale los martes y los jueves, pero el día de hoy tenemos esta edición especial porque hay una persona por allí dando vueltas que se llama Ramón Velázquez. Lo dije bien, espero. Donde él es el CEO de Ubi Pagos. Y él está lanzando una app o una aplicación donde nos da a nosotros los venezolanos esta posibilidad de poder tener como una... Como dice una frase que dijo Ligia en estos días en un live, que los pagos en Venezuela no sean un dolor de cabeza. Entonces, vamos a verlos desde este punto de vista. Tenemos un país que, bueno, el tema que si dólares, que si bolívares, que si te aceptan la tarjeta, que si tienes CELES, que si no tienes CELES, que... y todo esto que está alrededor se convierte muchas veces en un dolor de cabeza. Yo quiero resaltar dos cosas acá que yo tenía en mi chuleta, ¿no? Una, que él ha sido nominado al reconocimiento como líder empresarial inspirador. Amo, adoro eso, porque eso es talento venezolano. Y él señala que la app es una app financiera con la que podrías manejar tu dinero de manera digital, como se accede desde cualquier formato financiero o servicio financiero en toda Venezuela. Y como yo digo, y lo voy a seguir repitiendo, yo estoy muy orgullosa de lo que ustedes están haciendo. Así que para mí es una felicidad absoluta tenerte en Acento Venezolano. Gracias. Por estar acá. Gracias, genial, buenísimo, gracias por la invitación. Por favor, mira, Ramón, yo te quería, o sea, yo soy muy confianzuda, Ramón, yo soy venezolana y tú sabes que uno se trata de mi vida, mi corazón, mi currículum, no va a llegar tan lejos, pero te voy a decir mi amor de vez en cuando, me lo permites. está bien, aceptado. Ok, gracias. Mira, Ramón, sabes que hace como un par de semanas tuvimos a Ligia por acá, y empezaron a surgir una cantidad de preguntas con respecto a Ubi. Entonces, el dar una opción diferente, el dar una opción donde el venezolano tiene un poco de control sobre sus finanzas, entre comillas, creo que hace la gran diferencia. Sobre todo porque, tal como lo decías tú en una entrevista, hay como un ecosistema abierto donde tienes pago móvil, tienes transferencia, puedes cargar con tarjetas, tienes como muchas opciones para poder cargar dentro de esta tarjeta. Pero comencemos desde el principio. ¿Qué es Ubi? O sea, ¿qué es esta tarjeta de Ubi Visa? Okay. Bueno, mira, la tarjeta Ubi Visa es nuestro último producto. Es un producto 100% desarrollado en Venezuela. Tenemos un equipo en total de 150 personas y más de 35 desarrolladores. O sea, toda la tecnología que vean de Ubi ha sido desarrollada en Venezuela por el equipo. Y Ubi es este último producto que es una de las herramientas de pago que obtienes al descargar la aplicación de Ubi App. ¿Okay? La aplicación de Ubi App es una aplicación que en tres palabras busca... de crear la inclusión financiera de una manera ágil y sin presión, cero burocracia. Te escucho bajito. ¿Aló? ¿Aquí? Ahora sí te escucho. Ajá. Ubi App busca promover la inclusión financiera, pero realmente de una manera ágil, sin fricción y sin burocracia. Uh-huh. Como estamos acostumbrados tradicionalmente. Uh-huh. En lo que sucede con las estructuras rígidas, como lo son las estructuras bancarias, hace que necesites una solicitud que tengas que llevar una cantidad de documentos, porque el banco maneja tu dinero, además puede prestar tu dinero, y los requisitos siempre son mucho más burocráticos. Exacto. Tienes que cumplir con muchas formalidades. Y en Ubi dijimos, mira, nosotros queremos darle acceso a los venezolanos, a que puedan obtener todos los servicios de pago que necesitan actualmente, que básicamente son hacer y recibir pago móvil, que es una de las transacciones más utilizadas en el país, tener acceso a una tarjeta de débito, pagar servicios
realizar transferencias y convertir dólares a bolívares, que es una necesidad que tienen muchos porque muchas personas no tienen efectivo y tampoco tienen bolívares. Entonces es una manera perfecta para hacer los pagos que son dentro de Venezuela. Entonces, pues bueno, eso es lo que es la UBI Visa. La UBI Visa es uno de los instrumentos que puede solicitar al descargar UBI App, que después de 7 minutos y después de un registro muy rápido, la verdad es que lo que el instrumento, que es la tarjeta, lo puedes comprar de una manera muy inmediata, que es parte de la experiencia que estamos ofreciendo. La tarjeta la puedes pedir desde nuestra app por delivery y recibirla en menos de una hora en cualquier dirección de Caracas. Tenemos también una alianza estratégica con Farmatodo para que la puedas comprar en cualquier Farmatodo del país y además pedirla por la app de Farmatodo por delivery. Entonces, la verdad es que el acceso a estar dentro del sistema financiero con la descarga de la aplicación y la solicitud de la tarjeta es bastante rápido. Sí. Entonces, Ramón, ¿estás listo para que te caiga preguntas? Sí, por supuesto. Vamos a una vez. Ok, hay un tema aquí con la comisión. Preguntan que si envían dinero a Venezuela, ¿cuánto cobrarían de comisión? Sí. Hoy el formato de la tarjeta, porque es una tarjeta que solo se puede usar en Venezuela, tiene una... tú puedes recargar con una tarjeta de cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Okay. Puedes registrar tu tarjeta de crédito o débito internacional y nosotros uh-huh. hacemos un cambio en línea, o sea, automáticamente, uh-huh. sin depender de terceros, puedes recargar la cantidad de bolívares que necesitas y pues te vamos a colocar dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela más 3,5%. Eso es lo que se cobra hoy por hacer esa transacción que sucede en línea. Tienes bolívares al instante. Es decir, correcto. Sí, vas a pagar una cuenta, no tienes bolívares y no tienes dólares en efectivo, uh-huh. Pues haces una recarga con tu tarjeta internacional, te colocamos los bolívares en línea y pagas uh-huh. con tu tarjeta o puedes hacer un pago móvil, pues lo que quieras hacer dentro de las opciones que ya tenemos. Otra pregunta, al bajar la aplicación, ¿ya tengo acceso a la tarjeta de crédito aunque no tenga la tarjeta física? Tienes acceso a la tarjeta para pagos en línea en Venezuela. Nosotros automáticamente cuando te registras te generamos una tarjeta virtual. Uh-huh. Si esa persona la quiere utilizar en Venezuela para pagos por internet, como puede ser, no sé, unas entradas al cine, pagar uh-huh. algunos servicios, la numeración está dentro de la tarjeta, en el icono de la tarjeta, en el botón de detalles, nosotros lo desarrollamos de esa manera para darle seguridad a la tarjeta. La tarjeta en el plástico no tiene la numeración ni los datos de la tarjeta por seguridad. Uh-huh. Esa es una práctica para evitar el fraude, para evitar que cuando pagas en restaurantes te puedan tomar una foto de la tarjeta y te puedan cometer este fraude. Pero en este botón de detalles dentro de la app tú puedes ver la numeración de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad para hacer pagos locales. ¿Okay? Actualmente es solo pagos locales. No, y adicionalmente tienes la opción de activar o desactivar la tarjeta dentro de la aplicación para que tú estés más seguro. Una de las digamos que parte de lo que desarrollamos que genera un valor importante para los clientes es no solo el tema de la venta y de los servicios que damos, sino todo lo que puede ser el servicio postventa. Es decir, tú tienes un botón donde bloqueas la tarjeta por algún momento, en caso de que hayas perdido la billetera o hayas perdido tu cartera. En el momento que la hayas recuperado o lo hayas encontrado, puedes activar de nuevo la tarjeta. Entonces, eso te da una experiencia de usuario donde tú puedes tener control sin tener que llamar, ponerte en una línea de espera y todo este tipo de procesos que suceden en la manera tradicional. Además, en lo que te comento en cuanto al tema del postventa, es que si perdieras tu tarjeta definitivamente desde la misma aplicación, puedes cancelar la tarjeta y puedes pedir una nueva. Y si la pides por delivery, te llega en una hora y si estás cerca de un Farmatodo, pues la compras y la activas nuevamente. Entonces, la verdad es que el manejo de la tarjeta pues
súper, súper fácil, está hecho para que el usuario pueda tener control. Y ahí yo le agregaría, Ramón, sabes que ahorita en Venezuela que uno grita literalmente las claves. ¿Y cuál clave? 1743. O sea, que casi que de voz pública, todos tus datos personales, te quitan la tarjeta y ya. Y el hecho de que tú tengas esa opción dentro del teléfono donde puedas activar o desactivar me parece genial. Pero la pregunta que me hacían era que cómo validas tú si una persona está registrando con 17 tarjetas con la viveza venezolana. Y de ahí puede hacer algo no legal, para no entrar en detalle. Sí, fíjate, nosotros como única opción de recarga para la aplicación desde dólares tenemos la tarjeta internacional. Entonces, ¿qué sucede? Como te comentaba antes, los datos de la tarjeta están expuestos en la mayoría de las tarjetas del mundo. Entonces, cualquier persona pudiera tomar nuestra tarjeta, registrarla en UBI y hacer fraude. Entonces, siempre tenemos que hacer una verificación del cliente. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo, cada vez que una persona registra una tarjeta nueva para hacer una recarga en UBI, nosotros hacemos una verificación, que es un microdébito, que puede ir entre 0 y $3, en la tarjeta de esta persona en su banco en el exterior. Entonces, le solicitamos al cliente que entre en la cuenta de su banco, de la cual solamente él tiene el usuario y la contraseña, y nos diga el monto que le debitamos. Después lo coloca en la aplicación de UBI y ya nosotros sabemos que es esa persona. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Digamos que en el primer release de la aplicación, nosotros estamos haciendo el débito en dólares. Y si una persona está recargando con una tarjeta en euros, el monto no va a ser el mismo. Entonces, cuando coloca el monto, no coincide. Y pues lo que estamos haciendo hoy es generando un proceso de ayuda al cliente para que él pueda, para pedirle unos datos de su tarjeta, su pasaporte, no todos los datos de la tarjeta, porque por seguridad no se puede. Su pasaporte o identificación de ciudadanía. Y el link, el débito en el estado de cuenta de la tarjeta en el exterior. Entonces, de esa manera estamos aprobándole los microdébitos y la verificación dentro de la app. Ahora, algo nuevo que vamos a agregar y que va a estar listo en las próximas 2 semanas es que el microdébito se va a hacer en el monto que suceda en el banco de la persona. O sea, si recargaste en pesos. Si recargaste en euros, el monto ya va a hacer match porque hicimos un desarrollo nuevo para que eso funcione. Entonces, sabemos que es un problema que están teniendo muchísimas personas, pero va a estar resuelto para en las próximas 2 semanas. Hay una pregunta aquí que tiene que ver mucho con lo que estaban preguntando por allí, que es el caso de los menores de edad. Entonces, cuando tenemos una persona, estos adolescentes que tienen sus propios gastos con sus amiguitos que se van al cine, yo no sé si tú tienes hijos, pero yo tengo sobrinos, y por ahí anda Andrea, que también anda por ahí en cosas. Entonces, si tengo estos chamos que le llevan su propia tarjeta, para que yo le dé su mesada, vamos a llamarlo así, yo como padre, ¿qué requisitos necesito para que este chamo tenga y cuáles serían las condiciones? Mira, en efecto sí, registramos a menores de edad con cédula. Lo único que tiene que hacer el menor de edad es hacer el registro. En el momento en que coloca su fecha de nacimiento, el sistema identifica que es menor y le pide el correo del representante para enviarle una autorización que debe aprobar luego el padre, además de cargar la partida de nacimiento del menor y aprobarlo dentro de la app. Entonces, el menor hace todo el registro, debe entrar a la aplicación, hacer la biometría, que es parte de la verificación que hacemos, y tomarle una foto a su cédula. Luego de que verificamos que la cédula es original y que hace match su cara con la foto que tiene en la cédula, él le llega el correo al padre. El padre carga la partida de nacimiento, también carga los datos de su cédula y ya queda la cuenta aprobada automáticamente para el menor, lo cual es una muy buena opción.
como dices tú, para el tema de la mesada, para el tema de la cantina, y además que estamos dentro de este proceso haciendo charlas para fomentar lo que es la educación financiera de los menores, que no solo los menores, sino personas mayores de edad no han utilizado pues el sistema local, sobre todo por la penetración de dólar, por la penetración de los dólares en efectivo, del CEL, de las tarjetas internacionales. Entonces, pues que entiendan el valor del dinero, el cómo controlar sus pagos. Entonces, es algo bien importante y que estamos tratando de fomentar en algunas instituciones educativas. Una de las preguntas que tenía que ver con eso también, por ejemplo, si ahorita está como muy de moda que algunos amigos vienen a Venezuela a visitarnos con su chamo y de pronto esos chamos quieren verse con sus amigos y quieren darle este tipo de tarjeta. Entonces posiblemente no tienen cédula venezolana. Ahí aplicaría que le pongas otro tipo de cédula o tiene que ser exactamente cédula venezolana. No, de hecho, la aplicación puede ser descargada por personas de cualquier lugar del mundo. De hecho, si viene un turista a Venezuela, puede registrarse con su pasaporte y puede pedir una tarjeta, cosa que en otras instituciones financieras no puedes hacer. De hecho, la persona llega al aeropuerto, se descarga la aplicación. Y en el mismo aeropuerto vamos a colocar un establecimiento para que pueda vender las tarjetas a las personas que lleguen a Venezuela, que es ideal que cuenten con un método de pago local y además contar con pago móvil, con las opciones a recargas de servicio, que es algo pues súper importante para estar dentro de Venezuela. ¿Existe alguna entidad financiera que respalde, aparte de Visa, a la tarjeta UBI? Sí, mira, nosotros trabajamos este proyecto en alianza con el Banco Venezolano de Crédito. Es nuestro aliado para lo que es la captación de todos los saldos de las recargas que realizan nuestros clientes. Nosotros somos el manejador transaccional, somos el desarrollador de la tecnología, de toda la logística para el acceso a las tarjetas, para el acceso a todos los servicios de pago y nos apalancamos en el banco para que él resguarde el dinero. Entonces, la verdad es que es una institución súper sólida que además nos ha dado todo el apoyo. Porque además pues nada, es un tema bien fuerte para nosotros las empresas que hacemos desarrollos de tecnología para pagos o fintechs, conseguir un banco que te preste el apoyo y la verdad es que pues nada, hemos hecho muy buena alianza y cada quien ha aportado pues de su parte para que se pudiera hacer el lanzamiento de la aplicación, así que estamos bien contentos. La pregunta de los comercios que no la reciben en algunos casos, o te quieren cobrar más por aceptar la tarjeta. Fíjate, en Venezuela, por un tema de que estamos un poco retrasados en las tecnologías de pagos, los comercios tradicionalmente piensan que la tarjeta de débito es la tarjeta maestro, la tarjeta en la que colocas clave. Entonces, ¿qué sucede? Localmente, en los comercios, los bancos le cobran a los comercios a través del punto de venta una tarifa distinta por recibir tarjetas de débito que por tarjetas de crédito. Porque por una regulación local, el banco siempre te cobra una comisión según la categoría del comercio, ¿okay? Si es una empresa, una compañía sin fines de lucro, te cobran cero. Si es alimentos, supermercado o farmacia, te cobran otra tarifa. Si es un bodegón, te cobran otra tarifa más alta. Y así hay distintas tarifas por la categoría del comercio. Entonces, cuando eres débito, hay una tarifa que es la más baja. Cuando es débito en general, no solo maestro. Y cuando es crédito, es una tarifa más alta, pero además esa tarifa incluye una retención que debe hacer el banco para enterar al fisco, que es 4,36%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si te pagan con tarjeta de crédito al comercio, en vez de una tarifa de 0,70 que le cobra el banco, le van a cobrar 0,70 o más el 4,36. Entonces, los comercios, al ver una tarjeta UBI, al ver una tarjeta Visa o Mastercard, piensan automáticamente que es una tarjeta de crédito, pero la verdad es que Visa y Mastercard tienen tarjetas de débito que salen, que funcionan como una tarjeta de crédito por el hecho de que no pones PIN, no pones clave y que además puedes hacer pagos por internet.
pero son tarjetas de débito porque dependen de que la hayas recargado. Ese es el caso de UBI, pero como tradicionalmente las tarjetas maestro en Venezuela son consideradas las únicas de débito, ven una Visa o una Master Debit y se espantan y no la aceptan. Entonces, eso es un trabajo que nosotros estamos comenzando a hacer. En esta conversación que estoy teniendo contigo, pues es una manera de que la gente se entere de que la tarjeta UBI Visa es una tarjeta de débito prepagada y que la comisión que se le cobra al comercio al aceptarla es la misma de una tarjeta de débito normal, tal cual como que recibieran una maestra. Bueno, te voy a echar un chisme que me pasó a mí cuando me llegó la tarjeta. Le digo, bueno, Ajá. aprobarla y aquí tiene que venir, es con los chinos. Los chinos son los que seguramente se iban a poner pedo aquí. Y Sí, me sí, fui sí. a un chino y la pasé y te confieso que se quedaron viéndola. Y la miraron para arriba y para abajo. Es internacional, no venezolanita. Y cuando la vieron, el chamo dijo una palabra, ah, esto es como todo tique. Y yo, exacto, igual a todo tique. Sí, sí, Y sí. no pasó nada, todo bien, no me cobraron de más. Pero nosotros tenemos que promover el adelanto, tenemos que ser disruptivos y nuestro trabajo va a ser pues explicar esto porque es el adelanto. Nuestra tarjeta hoy es Visa, mañana va a ser Mastercard, ya vamos a hablar de eso, pero también es Mastercard Debit, va a ser de débito y va a ser una tarjeta de uso mundial, va a ser una tarjeta con la que puedes comprar en internet, va a ser una tarjeta que tiene muchísimos beneficios que no tiene una tarjeta maestro. Entonces, no podemos sacar una tarjeta maestro porque el comercio no entienda. Más bien, nuestro trabajo es educarlos y mostrarles que tiene beneficios. ¿Qué servicios puedo pagar? Mira, puedes pagar hoy telefonía e internet, puedes pagar Movistar Digitel, Movilnet, Inter, Net1 y CanTV. Estamos integrando otros nuevos servicios, escuchando a nuestros clientes, todo lo que dicen y lo que yo estoy leyendo, todo eso se ha analizado y todas estas cosas se están integrando lo más rápido posible. Pues es la manera en cómo trabajamos, escuchamos el mercado, buscamos las mejores prácticas mundiales, tropicalizamos y lo hacemos. Próximamente vamos a integrar Simple TV, debería estar en las próximas 2 semanas también. Qué bueno. Y también próximamente algunas opciones como SENIAT para pago de impuestos. Wow, Sí, y algunas recargas de servicios que la gente nos está pidiendo, tipo pagos de estacionamiento, también lo vamos a integrar. Okay, ¿y tengo algún tipo de límites de carga o de saldo? Actualmente para personas naturales tienes un límite, un tope de $5.000 mensuales. Wow, ajá. Sí. Está. Ok, muy bien. A ver, ¿qué diferencia hay entre pedir la tarjeta en la app, en Pídelo o en Farmatodo? Es simplemente el canal que prefiera el cliente. El costo es el mismo. El costo de la tarjeta actualmente es de $8 y ya va a depender del cliente. Hoy por pedidos ya solo está en la sección tiendas. En Caracas y en Maracaibo, Farmatodo sí está en todo el país, 175 Farmatodos por delivery o físicamente en la tienda. Las tarjetas se agotaron en la tienda. Esta semana ya se envió otro lote de tarjetas y también la puedes pedir desde la misma aplicación de UBI, que es la única manera que te venga personalizada. La puedes pedir en Caracas con entrega en 1 hora aproximadamente y también nosotros enviamos personalizada a cualquier parte del país y te llega aproximadamente entre 48 y 72 horas. Fíjate, nosotros en este momento estamos certificando nuestra tarjeta internacional, ¿okay? Que tenemos previsto lanzarla en los próximos 2 meses. ¿Okay? Esa tarjeta es el mismo formato de lo que conoces hoy. Vas a poder conseguirla en todos los canales de venta que hemos hablado aquí, Farmatodo, PedidosYa y directo desde nuestra app. La diferencia es que vas a poder utilizarla en cualquier lugar del mundo. ¿Ok?
vas a poder recargarla de distintas maneras. Entre ellas, con PayPal, la vas a poder recargar con Zelle, la vas a poder recargar con tarjetas internacionales, la vas a poder recargar con Cash en Venezuela y vamos a habilitar puntos de recarga en algunas agencias de bancos aliados a UBI y en algunos corresponsales no bancarios. Entonces, pues esa tarjeta la vas a poder utilizar tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Para contestar algunas preguntas, en Spotify, en las aplicaciones de delivery, en Amazon, en Netflix, se la pueden llevar de viaje. La verdad es que estamos trabajando durísimo para sacar este producto. Sabemos muy bien qué es lo que la gente necesita, sabemos la situación del país, estamos súper conscientes de eso. Nosotros hemos querido ir haciendo el lanzamiento del producto que ya le es útil a muchísima gente. Mucha gente le es útil la parte de comprar afuera y de suscribir la tarjeta afuera, pero hay mucha gente que también tiene una necesidad de traer dinero, de enviar dinero a familiares que están en Venezuela que consumen en bolívares. También personas que tienen la necesidad de hacer recarga de su servicio, además de nosotros mismos, ir probando nuestros sistemas que funcionen, ir entonando, escuchar las solicitudes de nuestros clientes, poder mejorar. Entonces, es parte de lo que hemos ido, de lo que hemos estado haciendo y ahora viene el complemento de la parte en dólares, que es lo que todo el mundo quiere y lo estamos trabajando durísimo. Okay, ¿y estas tarjetas tienen un costo por emisión y por mantenimiento? Mira, actualmente no cobramos un mantenimiento, no hay una recurrencia de cobro. Estamos esperando ofrecer algunos servicios de valor agregado para los cuales la persona tenga la opción de hacer una suscripción. Vienen varios planes en los próximos meses súper buenos, que incluyen hasta servicios de salud. La verdad es que estamos incluyendo varias cosas chéveres. Y el costo de la emisión es simplemente el costo de la tarjeta, pero por registrarte no tienes ningún costo. ¿Existe alguna versión para pensionados y personas de la tercera edad? Mira, Yo quedé así y dije, okay. la verdad es que no sé por qué el banco, ese plan es un plan que se maneja tal cual como el resto de las cuentas. O sea, creo que lo que hace de diferencia el banco es que hace pagos los días que tocan desde sus agencias. Pero digamos que la aplicación es para que la pueda descargar cualquier persona que tenga una identificación, cédula o pasaporte de cualquier país del mundo. Coincidentemente, por supuesto. Exactamente. Y algo que está pasando es que muchas personas le están registrando a sus padres mayores para. Bueno, para hacerles pago. Algo que nos pasa muy, muy comúnmente es que existen cabezas de familia que no tienen ingresos en dólares en efectivo y tampoco en bolívares. Tienen sus ingresos fuera de Venezuela. Entonces, utilizan UBI, están muy contentos porque dicen, yo tengo mis hijos, tengo las personas que están a mi alrededor, que trabajan en mi casa, que están en mi trabajo, mi esposa, por ejemplo, esa es una típica, y dicen, yo estoy obstinado de hacer Zelle a mis hijos cuando salen o a mi esposa, porque no quiero comprometer mi cuenta internacional. Sé que puedo usar mi tarjeta aquí, pero tampoco quiero usarla todos los días. Y además no tengo cash. Y si tengo cash, es un problema para pagar y que me den el vuelto. Entonces, ¿qué están haciendo esas personas, cabeza de familia? Pues recargan con su tarjeta internacional, el bolívar ha estado bastante estable los últimos 4 meses, entonces la verdad es que normalmente recargas para hacer el gasto inmediato, pero hoy no está tan grave, entonces lo que hacen es que traen una vez con su tarjeta internacional, le dan una tarjeta a cada miembro de la familia o de su equipo y les hacen los pagos UBI-UBI que no tienen ningún costo y es mucho más fácil porque no expones tus cuentas internacionales y tu logística se hace mucho más fácil. No, y también que nuestros adultos mayores les es más fácil entender los bolívares que los dólares. No sé si a ti te pasa. O sea, porque mi mamá todavía le hablo, pero dime en dólares. No, en tantos bolívares me costó no sé cuánto. Entonces, hacerle tarjeta que es más cercano a lo que ellos conocen.
es mucho más cómodo el proceso. Entonces, Sí. tomando en cuenta que nuestra migración es más o menos la edad profesional, generalmente en Venezuela están los padres o los hijos, en dado caso los nietos. Entonces, mandar esas tarjetas y poderlas resolver, puedas tener ese control y la tranquilidad que le está llegando el dinero inmediatamente cuando se presenta una emergencia o lo que sea, definitivamente da muchísima más tranquilidad. Me pedían mucho que hicieran una campaña un poco más agresiva, que le explicaran a la gente y la gente conociera sobre UBI, porque todavía hay un poco de desconocimiento con respecto a UBI. Y Okay. tengo dos casos por aquí de chicos que me escribieron en privado. Permíteme un minuto que lo tenía y se me cerró la pantalla, pero aquí te lo voy a colocar. Tengo Aes Music que dice: llevo poco tiempo usándola, pero me encantó. Me resolvió muchos problemas y la he usado en varias partes de Maracay. Claro, como no hay mucha publicidad, hay mucho desconocimiento, pero he logrado utilizar, hablo de la tarjeta, y por supuesto he dejado la espinita para que la gente averigüe y la adquiera. ¿Okay? Okay. Y lo otro, tenemos aquí a Ian, que dice: buenas tardes, saludos, contento con la tarjeta, con esta tarjeta que es una maravilla, pero tengo dudas, porque hay muchos comercios que la rechazan, otros cobrando el 10%, explicando lo que Sí. al final esto sucede con frecuencia en Maracay. Si tu tarjeta no genera gastos adicionales al comercio, podrías lanzar una campaña más agresiva informando a los comercios, porque de lo contrario, menos personas adoptarán esta maravillosa venezolana. Entonces, ahí está como un mensaje de tu público diciendo como más información para que la gente entienda un poco más de qué va esto. Aquí dice: soy Ángel Manu. Dice: poco a poco va mejorando, pero hasta ahora va súper excelente para el poco tiempo que lleva. De hecho, tienes poquito tiempo, tienes como un mes, mes y medio. El lanzamiento fue hace un mes hoy. O Ah, ¿viste? sea, el 4 de marzo, sí. Tiene poquito tiempo. Por aquí tengo a Luis Guardarrama, creo que es así. ¿Podrá solicitar algún día para que las tarjetas tengan tecnología NFC? Ahí me rasparon porque no sé qué es Sí, esa tecnología. esa es buenísima. Bueno, la nueva tarjeta viene con tecnología contactless NFC. Entonces vas a poder pagar sin contacto con con el plástico en cualquier punto de venta que tenga la tecnología de aceptación de pago NFC y además vas a poder guardarla en en tu Apple Pay o en tu Google Wallet y te la vas a poder llevar de. Perfecto, eso me encantó. Mira, ves, mi ignorancia ha mejorado el día. Mira, Janeida Franco dice: si viajo al exterior, ¿puedo usar la tarjeta UBI afuera? Creo que no. Hoy no, hoy no, hoy la tarjeta UBI Visa solo funciona para Venezuela. La nueva que la vamos a estar sacando, si Dios quiere, en los próximos 2 meses, la vas a poder llevar a cualquier lugar del mundo. Y Edwin Escalona dice: ¿qué tal la interacción con Zelle y PlayPay? Y PayPal. Bueno, Ah, ok. como se los comenté antes, estas dos opciones de pago van a ser opciones de recarga de la tarjeta UBI internacional. Ya estamos haciendo las integraciones para que la gente pueda recargar directamente desde PayPal o desde Zelle. De hecho, hay algo que va a suceder, que está pasando, pero que va a empezar a suceder más, que es la interacción con Binance o con estas aplicaciones. De hecho, UBI está listado como un método de pago. Entonces, las personas que de repente quieran pasar dinero, que lo hacen a través de la misma aplicación de Binance, de Binance a UBI o viceversa, lo va a poder hacer igualmente e interactuar con este tipo de aplicaciones. Bueno, mira, Ramón, ¿qué tal si hacemos como un cierre donde decimos qué tenemos que hacer? Yo bajo la aplicación, Sí. después que bajo la aplicación, ¿qué pasa ahí? Mira, vas a la aplicación, te registras, parte del registro tienes que verificar tu cara con biometría y tu cédula. En un minuto se verifica, además buscamos en 100 listas internacionales antifraude,
antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo a cada persona que se registra. Eso es algo súper poderoso que hacemos. Y una vez que estás ya verificado, puedes recargar la tarjeta con una tarjeta internacional. Puedes registrar tu tarjeta de Bank of America, registrarla, te hacemos un microdébito, como te comentaba antes, entras a tu cuenta de Bank of America, ves el monto, lo colocas en UBI y ya haces tu primera recarga para convertir de dólares a bolívares. Una vez que ya tienes la disponibilidad del dinero en bolívares, pues puedes pedir tu tarjeta UBI por delivery, por pedidos ya desde nuestra app o desde la app de Farmatodo o en cualquier tienda de Farmatodo. Y ya desde la aplicación puedes recibir y hacer pago móvil, puedes hacer y recibir transferencias bancarias, puedes pagar tus servicios de internet y de teléfono y puedes pagar con tu tarjeta en cualquier punto de venta del país, en el cual estamos trabajando para que los comercios sepan que es una tarjeta de débito y que no les va a cobrar más porcentaje. Ahí me preguntaron que si se puede hacer una recarga con pesos. Uh-huh. Se puede hacer una recarga con cualquier tarjeta del mundo, cualquier tipo de moneda. Uh-huh. Al principio, tal vez gente que no estaba, solo podemos hacer la verificación automática con tarjetas que sean en dólares. Pero en caso de que lleguen otro tipo de moneda, comuníquense con el centro de atención al cliente. Les van a pedir una foto de la tarjeta, solo los cuatro últimos dígitos, por seguridad. No tenemos que ver los datos completos de la tarjeta. La identificación del beneficiario y el microdébito que se le hizo en su estado de cuenta. Con eso, les registran la tarjeta automáticamente. Pero a partir de la semana que viene, ya debería estar integrado la verificación para que, independientemente de la moneda con la que se le haga el microdébito, al colocarlo en la aplicación de UBI, ya los vamos a registrar automáticamente. Una pregunta que también estaba dando vueltas por ahí, que se me ocurrió a mí en algún momento, era que hay gente que no tiene, por ejemplo, tarjetas de crédito, no está bancarizado, etcétera. Y yo decía, bueno, pero estás en Estados Unidos vienen las tarjetas prepagadas, con montos, ¿se pueden usar esas tarjetas prepagadas? Sí. ¿Verdad? Se pueden utilizar esas tarjetas prepagadas, pero hay otra cosa que estamos trabajando, que además estamos, bueno, poniéndole muchísimo, que es que hay muchas personas, hay muchos migrantes venezolanos que no tienen una tarjeta, sobre todo los que están en Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y no tienen tarjeta. Entonces, para estos usuarios, que también se pueden descargar UBI, estamos haciendo alianzas con empresas en la región para que puedan hacer sus recargas de la tarjeta UBI en efectivo en esos países y puedan tanto usar su tarjeta en ese país donde no tienen acceso a servicios financieros porque están indocumentados, pero a la vez enviar dinero a Venezuela desde su tarjeta. Entonces eso es algo que estamos trabajando también. Como te digo, apenas tenemos un mes de lanzamiento. Un poquito más. Pero estamos evolucionando a poder desarrollar todo lo que nos están pidiendo nuestros clientes. Estamos atendiendo un nicho hoy, el día de mañana vamos a atender pues las otras opciones que quieren nuestros clientes y pues estamos trabajando bastante para eso. Mira, por aquí Vanessa dice, sorry, soy nueva, desde el anterior recargo la aplicación y la solicito para mis papás y les llega a ellos directo, ¿cierto? Sí. Lo que sucede es que la recomendación para ese caso es que la pida en Farmatodo y se la mande a los padres y luego ellas la activan dentro de la aplicación. ¿Okay? Porque si ella la pide desde la aplicación donde ella se registró, va a llegar personalizada a su nombre y va a venir, digamos que... casada con la cédula de ella. Entonces, lo ideal para los que quieren enviarle una tarjeta a su familiar es que la compren en Farmatodo y se la envíen. ¿Por qué? Porque la tarjeta se activa con la persona que haga el procedimiento dentro de la aplicación. Entonces, la tarjeta viene, digamos, virgen, y cuando la persona que se registra entra en la opción de tarjeta
y activar tarjeta, coloca los datos que vienen en la parte posterior de la tarjeta y ya queda automáticamente vinculada con esa persona que la casó, pues, con su aplicación. Para aquí, Mari dice, las tarjetas de hoy servirán en 2 meses para las operaciones internacionales. No. De hecho, esa es una muy buena pregunta. Lo que se está proyectando hacer es a cada uno de nuestros usuarios darle la tarjeta nueva que les va a funcionar tanto para bolívares como dólares sin ningún costo. Okay, qué buena pregunta entonces. Sí. A ver. Puedes sacar efectivo de los cajeros. Esa Ah, también. es verdad, la puedes activar directamente. La primera vez lo haces por el propio cajero venezolano de crédito y Sí. después lo pasas por los otros, La ¿verdad? primera vez tienen que dirigirse a un cajero del Banco Venezolano de Crédito, porque por la alianza, digamos que la creación de la nueva clave se hace en un cajero del venezolano, y luego pueden retirar bolívares de cualquier punto de venta en todo el territorio nacional. Por aquí tenemos Jay Huitía, dice, el IGTF se le cobraría a las personas que recarguen con PayPal fuera de Venezuela. Mira, pues posiblemente sí, o por lo menos por lo que hemos visto en la nueva regulación de IGTF para transacciones en dólares, es posible que sí cuando se haga la recarga en dólares. Por aquí José dice, felicitaciones hermano, éxito con esa nueva tarjeta, la estaré esperando por ahora, uso Singly. Vale, Mari está agotada en Farmatodo. Sí. Entiendo que ha sido un boom en Farmatodo, porque por ahí vi incluso unas historias que estaban trabajando fuertemente el fin de semana para cubrir como la demanda, ¿no? Qué chévere, por ahí. Sí. Bueno, la verdad que es una maravilla, un éxito, y es por lo que te comento. Por lo menos para el nicho de personas que viven en Venezuela, que quieren tener fácil acceso a los sistemas de pago, pues esa es la opción más inmediata para obtener tu instrumento de pago con UBI. Entonces, la verdad es que sí han volado. Pues gracias a Dios ha sido un éxito. Qué bueno, me encanta, no sabes lo que me gusta escuchar. Por aquí César dice, ¿qué pasa con los que no tienen tarjetas internacionales? Creo que ya lo habíamos respondido, pero ¿qué pasa con ellos los que no tienen tarjetas internacionales? Mira, en la tarjeta internacional hoy es nuestra opción para hacer cambio de moneda, para recargar hacia y convertir a bolívares. También puedes recargar la aplicación con transferencias bancarias de cualquier banco local. Automáticamente cuando te registras en UBI te creamos un pago móvil, así que también puedes recibir pago móvil. Puedes recargarla con una tarjeta de débito del Banco Mercantil y con débito en cuenta en el venezolano de crédito. Se les hace el abono directo en la aplicación. Y por si esta persona no estaba cuando le expliqué, también cuando comencemos a emitir la tarjeta internacional, vas a poder recargar con Zelle, PayPal, efectivo en Venezuela y tarjetas internacionales. Por aquí, Hey Marcos dice, los costos de comisión se van a igualar como empresas como Silly, que es del 1%. Mira, yo no me conozco bien la estructura de Zilli, pero Zilli, tengo entendido que cobra 1% cada vez que pasas la tarjeta. Eso es un tema súper interesante, porque el tema es que Zilli es una tarjeta que no es venezolana. Claro. ¿Ok? Al ser una tarjeta que no es venezolana, todas las tarjetas te cobran por algo que se llama el costo de utilizar la tarjeta en otro país. Eso se llama un cross-border fee. ¿Ok? Cuando tú tienes una tarjeta de Bank of America, por ejemplo, o del banco que sea, y la usas en Venezuela, ellos te cobran cada vez que la pasas un porcentaje que puede ir entre 1 y hasta 3%. La diferencia de esa tarjeta y nosotros, ni siquiera es que vamos a cobrar más o igual, es que no vamos a cobrar nada si la usas en Venezuela. Porque si tú la recargaste en dólares, al usarla en Venezuela, por ser una tarjeta que emitimos nosotros en Venezuela, así sea en dólares, no te cobramos por pasarla.
Claro. Si tú la utilizas fuera de Venezuela, pues sí va a tener un costo, que además estamos considerando hacer pues unas comisiones especiales para clientes que adquieran algunos paquetes y puedan tener beneficios hasta de cashback por las compras que hagan. Excelente. Ok, me imagino que cuando estemos, imagínate que estamos dentro de 2 meses y aquí aplicaría esta pregunta que hizo. ¿Puedo transferir desde Ubi a alguien en el exterior a su tarjeta Payoneer? Mira, sé que hacer un pago directamente creo que es algo que no podemos hacer, pero sé que hay algunas plataformas donde tú puedes colocar que tienes dinero en UBI y que estás necesitando dinero en Payoneer. Entonces, sé que hay algunas plataformas de pago como Airtm, como Binance. Entonces, bueno, creo que esa sería una buena opción para que esa persona pueda enviar dinero a Payoneer. Al cliente, de verdad es increíble, te atienden súper rápido y mira, lo quieres por WhatsApp, por Instagram, por donde tú quieras, te atienden. Así que yo de primera persona lo he usado y la verdad me ha encantado. Así que voy a tratar de darle el cierre para que Ramón descanse de nosotros. No, No, no vas vale, estoy súper tan contento. agotado. Hasta yo lo puedo responder. Ya, ya me siento Sí. experta en Uber. Ya me siento experta, soy una embajadora. Sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, la opción de dólares ya decimos que tenemos que esperar aproximadamente como 2 meses. Vamos a esperar que haya notificación. Voy a ir aquí a estas preguntas que tengo aparte, que Edwin dice: recomiendo solicitarla por APP, brutal recibir la tarjeta y ver la rotura. No, no, yo ahí necesito que me vean cuando tú recibes la tarjeta y se te abre esa de presentación. O sea, yo no sé si tú viste el video que yo hice que la estoy abriendo. O Sí, sea, sí, sí. me encantó. Yo soy diseñadora gráfica y cuando yo vi esto, le digo, señores, aquí hay cariño detrás de todo. O Sí. sea, por favor, Bueno, hermoso. es que digamos que al nosotros ser una app 100%, una empresa 100% digital, pues quisimos que uno de los únicos contactos físicos que tenemos con el cliente fuera especial. Y por eso, pues el diseño del pack lo hacemos, ese diseño lo hacemos en Europa y esa empresa le hace el pack a todos los bancos digitales y a todas las fintechs. Y además viene en un empaque que es 100% biodegradable. Ese empaque está hecho Reciclar. con maíz quemado. Sí, o sea, lo que estamos tratando es de hacer la experiencia, pues lo más, pues chévere, pues lo más memorable para el cliente, para que en ese único contacto físico, pues dejemos No, una la conexión con el experiencia cliente. de usuario para mí ha sido genial, de verdad. Por aquí Edwin Gracias. dice: ¿alguna propuesta para que sea un sistema, para que sea un sistema crediticio? O sea, creo que te están mandando ya a meterte en aguas profundas. Mira, sí, la verdad es que tú sabes que al final del día nosotros, aparte de que nuestra especialidad es el desarrollo de soluciones de pago y vamos a seguir incluyéndoles opciones, muchas de las que están poniendo aquí, si las vamos a hacer, pues son opciones que nosotros estamos trabajando y a lo largo de este año van a ir viendo todos los nuevos releases que vamos a hacer de la aplicación y van a estar súper interesantes y estamos muy contentos por eso. Uno de los temas es que aparte de generar las soluciones de pago, hay un punto en que no podemos dejar de pensar en ofrecer crédito. Crédito al consumo, que además está en cero en Venezuela, y crédito para pequeños y medianos negocios. Entonces, son cosas que definitivamente estamos estudiando, estamos analizando, estructurando, porque al final nosotros podemos tener intención de decir, bueno, voy a dar crédito, pero ¿cómo estructuro eso? ¿Cómo lo voy a plantear ante mi regulador? ¿Cómo lo estructuro bien? Entonces, digamos que esas son cosas que estamos pensando y son cosas que en algún momento van a llegar.
Qué bello, no, qué bello, qué bello. Te están preguntando, soy Ángel, ¿implementarán la cédula en vez de un RIF en la recarga de pago móvil? Sí, esa Es pregunta está porque chévere. es el RIF del banco, ¿no? Sí, nosotros, al no ser banco, nosotros trabajamos con esta institución financiera que es el Banco Venezolano de Crédito. Y lo que sucede es que al no estar, digamos, pues, integrados directamente con la red de pago móvil, nosotros no somos para pago móvil o para la red como un banco. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en los bancos, el identificador de tu cuenta de pago móvil es tu cédula, es, bueno, el banco beneficiario donde tienes tu cuenta y tu número de teléfono. En el caso nuestro, el identificador es tu número de teléfono con el RIF del banco y el beneficiario es el Banco Venezolano de Crédito. Entonces, digamos que es algo que no es como normalmente lo harías en cualquier otro banco. Pero, mira, por ejemplo, aquí hay una gente que dice es mejor con el RIF. Es un tema de decir. Hay un tema positivo que la gente tal vez no sabe, que es que con el mismo teléfono puedes abrir, puedes tener pago móvil en UBI y en otro banco. Pero teniendo la misma cédula del mismo teléfono, no puedes tener pago móvil en dos bancos. Entonces, eso es algo positivo. Entonces, bueno, estamos buscando dentro de lo que no ha sido natural para nosotros ver si tiene un beneficio para el cliente. Y ver al final cuál es la mejor decisión, tomando en cuenta lo que sea, pues, al final mucho más beneficioso para nuestro cliente y para sus procesos diarios. Oye, Ramón, yo quiero de verdad agradecerte, me voy con el corazón. Yo soy sentimental con todo este tema de Venezuela. De verdad, estoy encantada, estoy muy, muy feliz porque es como un abrazo a que las cosas se puedan Venezuela, en apostar a Venezuela, en hacer la vida más fácil del venezolano, ¿no? Y de verdad quiero de corazón agradecerte esto, o sea, Acento Venezolano nació por eso, era como para mostrar la otra cara de la Venezuela, que no la quiero nombrar, pero sabemos que existe, pero también ahí está, ¿no? Señores, yo les quiero invitar a que hagan la tarea como le hice yo, descarguen la aplicación, prueben la jorunga, la metan a la mano. Si ven algo que no les gusta, no les funciona, comuníquense con ellos porque siempre hay posibilidades de mejora. Denle todas las opciones y denle la oportunidad de entender que esto es algo bueno para todos, que es algo que nos va a ayudar a todos en el proceso y que todos ganamos. Entonces, oye, de verdad, Ramón, de mi parte, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Esto va a quedar grabado y bueno, si necesitas algo de mí, pues por supuesto estoy a la orden para lo que necesites y vamos a que todo el mundo conozca Ubi y descarguen la aplicación y le metan para que sea muchísimo más grande. Y gracias por todas las cosas que tienes a futuro con respecto a la aplicación. No, buenísimo. De verdad que trabajamos bastante. A mí, la verdad, te agradezco. Me encantan estos espacios porque la verdad es que el trabajo ha sido súper fuerte. Al final, la gente lo ve plasmado en la aplicación y cada detalle, cada botón, cada proceso, cada acción logística tiene un súper trabajón atrás de mucha gente. Y bueno, nos sentimos muy contentos de eso, muy orgullosos de poder aportar. Creo que es importante además en estos espacios que la gente conozca qué está pasando y qué estamos haciendo, porque creo que es importante que la gente tenga o sea, que sienta que sí somos capaces y que hay gente en el país que está haciendo cosas posibles. Y no hablo por nosotros, hablo de la cantidad de nuevos desarrollos de tecnología de transporte, de comida, de food tech, de deportistas, de artistas, de lo que sea, y al final creo que es importante que la gente sienta que sí lo puede, que esas cosas pasen aquí y que todas estas personas puedan explicar cómo lo hacen. Es un país con todas las oportunidades, porque además tenemos muchos años bloqueados, todavía seguimos bloqueados, pero sí se pueden hacer las cosas y hay espacio para todos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Me parece genial poder compartir aquí y que todos los que están escuchando, agradecidos por sus preguntas,
por sus recomendaciones y siéntanse libres a través de nuestros canales de escribirnos para saber qué necesitan, dónde la aplicación pudiera mejorar, porque al final esa es nuestro labor, nuestro trabajo.